Estoy en mi habitación, en una guerra espiritual, y escucho una voz que me dice que tú no puedes continuar. La guerra se va aumentando, las fuerzas se van agotando. Padre mío, escúchame ahora, con el corazón yo te estoy invocando. Y aquí estoy, pagando el precio como un fiel soldado. Pero voy a caminar donde tú has hablado. Y aquí estoy, pagando el precio como un fiel soldado. Pero voy a caminar donde tú has hablado, como un fiel soldado. Oh, oh, oh. Yo siento la unción descendiendo, siento mi cuarto se está estremeciendo. El ángel de Jehová está conmigo y Satanás está retrocediendo. La soledad no me atormenta más, los demonios en su nombre se van. Lo que antes me agobiaba, ahora lo echo fuera en el nombre de Jehová. Yo voy a pelear, de llorar ya yo estoy cansado, no voy a sufrir. Tú me diste las fuerzas, no me apartaré de redir. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque conmigo está el ángel de Jehová. La presencia ha arropado mi cuarto y yo siento las pisadas del santo. Me revisto de la autoridad y ahora Él me cubre con su manto. Y aquí estoy, pagando el precio como un fiel soldado. Pero voy a caminar donde tú has hablado. Y aquí estoy, pagando el precio como un fiel soldado. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice: como fiel soldado de Cristo, no te eches atrás a la hora de las penalidades. Ningún soldado en activo se enreda en asuntos civiles a fin de estar a entera disposición de quien lo alistó. Antes de ser fiel soldado, necesitas sufrir penalidades. Ningún fiel soldado se enreda en los asuntos de la vida. Al contrario, se para firme en la brecha y pelea la buena batalla de la fe.